¡Ábrela, muchacho! ¡Ábrela! ¡Te encantará la sorpresa! La cosa es que ya sabía que era un muñeco del mayor Howe. Siempre fui muy curioso. Y entonces la abrí y directamente me dio y actué sorprendido. Él se dio cuenta de ello, obvio. ¿Verdad? De la nada, el tío Donnie tomó al mayor Howl y lo echó de una patada por la puerta. ¡Ay, mierda! La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El tío Donnie se encogió de hombros y dijo: tenía que sorprender al muchacho en su cumpleaños. ¿Cuál es el punto de tu historia? Las sorpresas me dan pavor y ansiedad. Este viaje se pondrá intenso, equipo. Abróchense los cinturones. Olvídenlo. Colóquense sus paracaídas. No me voy a detener, pero con la tormenta hay que improvisar. Es un inicio prometedor, ¿no? ¡Mierda! De una baliza. Podrían ser los demás. Todos salimos del fondo. Espero que estén. ¿Dónde mierda estoy? Creo que encontré la respuesta a mi pregunta. Mira, Sasura, ¿qué hay del resto de nosotros? Oye, nunca pensé que fuera su cobarde. ¿Qué carajos fue eso? Este lugar me trae malos recuerdos. Tengo que salir de aquí. Ojalá sobreviva. ¿Hay alguien ahí? Teniente Calizo, lista para el servicio. Señor. Qué bueno que lo lograste, soldado. Lani, ¿estás bien? Un poco golpeado, pero sobreviví. ¿Alguna señal del forastero? Negativo. Niño, ¿estás ahí? ¡Al fin juntos! Lo
lograste. No es gracias a ti, Sageo. Maldito maniático que me sacó de un avión en llamas de una patada. Bueno, forastero, parece que deberías darme las gracias, ya que no. Supones que quiero estar vivo. El equipo reunido de nuevo. ¿Ahora qué? Todos siguieron la baliza, ¿verdad? Busquemos la manera de llegar. Esto parece una buena salida. ¡Andando! A quien esté a cargo que sobrevive. La única manera de hacerlo es localizar el sitio del choque y esperar que el rato esté en casa. Dica el halcón. Dejó todo un rastro de él. Entonces sigue en el humo. Genial. ¿Ahora qué? El camino termina en esa fosa. Ah, eres muy observador, ¿no? Busquemos cómo cruzar. Oigan, ese árbol no se ve muy estable. Bueno, pero ¿cómo lo derribamos? Ven por tus municiones. Ya no tengo. Parece que por aquí podemos pasar, pero... ¿Algún problema? Mi espalda no es lo que solía ser. En especial después de ese choque. Ya me encargo, señor. ¡Un momento! Ese árbol muerto está en unas enredaderas. ¡Atención! Vamos, adelante. Hay que bajar mucho, ¿eh? No te gustan las alturas. Después de lo que hemos pasado, ¿puedes culparme? Parece que por aquí podemos pasar. ¿Alguno de ustedes ya conocía nuestro destino antes de partir? No me dijeron ni un carajo. Lo único que sé es que hubo un océano debajo de nosotros mucho tiempo. ¿Qué te pasó eso? Otra razón para encontrar esa radio a la vez ya. Vaya, ese avión está hecho trizas. No hay forma de que ese radio siga funcionando. Antes de intentar otro plan, tenemos que asegurarnos de que no sea una opción viable. Así que, andando. Miren allá abajo. Esta lluvia. He visto algo parecido antes. Mi abuela abandonó las Islas Galangi cuando era joven. Pero... son de este lugar. Qué gran forma de reconectarte con tus raíces. Debe haber saltado del avión. Gracias al cielo. Así está mucho mejor.
papá siempre me decía que yo era afortunado. Él diría afortunado como un locus con pantalones. Así que por eso te eligieron para la misión. ¡Súrtanse! Hay que subestimar lo que se avecina. Oigan, ¿me ayudan? Pasa odio más este lugar. ¿Tienes algo de la suerte, niño? Oigan, estamos a salvo, ¿verdad? Miren, más provisiones. Te lo dije, ¡qué suerte! ¡Un rebaño! ¡Ja! Estaba equivocado. ¿Cómo demonios llegó el enjambre a una isla? Señal de los tiempos que vivimos, anciano. El mundo entero está infectado de ellos. ¡Sigan avanzando! ¡Tenemos que salir de este pantano! Bueno, al menos ahora nos podemos hacer una idea de la misión. Debemos ser la primera oleada de tropas que envían. Los soldados y un conductor no son exactamente lo que se les aliada. Eres conductor. Vaya repartidor, galardonado. Bueno, anciano, al menos yo guardo algo de optimismo. Miren todo esto. Ahora sí podremos pelear. ¿Sí sabes cómo usar algo de esta artillería? Claro que sí, abuelo. Mi papá me enseñó a disparar. Creo que hubiera caído bien. Son muy parecidos. ¿Claro? Imbécil. ¡No pueden estar hablando en serio! Despejado. ¿Qué sigue, señor? Sigan el plan. Encuentren los restos. Encuentren el rato. Debe haber un lugar por donde podamos pasar. Maldito rebaño. ¿Los habían visto antes? Bien, quedaron bloqueados. Tenemos que buscar. Seguro que hay una manera de llegar a esto. Aquí hay un camino. Alguien ayúdeme. Ah.
¿Te lo topaste? Tenemos que salir de aquí. Primero ese gas, ahora este humo. Vamos de mal en peor. Esto parece ser la cola. Suerte, la cabina de radio está adelante. Oigan, suerte, ¿recuerdan? Presente, soldado. Toda una interpretación literal. La cabina está tras esta puerta. ¡Vamos! Aquí no está toda la cabina, abuelo. Veremos si encontramos ese valioso radio hecho pedazos. Hay muchas probabilidades de que quien haya organizado esta operación sepa muy bien qué está pasando. Tal vez se tarde, pero enviarán a alguien. ¿Y si también murieron en el choque? ¿Qué tal tu supervivencia? Terrible. Repartidor, ¿recuerdan? Buen trabajo. Ahora busquemos ese radio. Esto está completamente destruido. Pero ahora que debemos empezar, una de las pilas está ahí. Parece que un transpondedor está frito. Echaré un vistazo. Creo que lo logré. Oigan, ¿siguen ahí? ¡Lo lograron! ¡Habla, Tac! ¡Vino por ustedes! ¿Tienen una ubicación? ¡Voy! ¿Por qué siento que Tac no es el único al que le dimos la señal? Habrá que ganarnos un boleto a casa. ¡Ahí vienen! ¿Qué?
también. Si tenemos suerte, fueron los únicos que nos oyeron. ¡Ese piloto! ¡Eliminado! ¡Vienen más drones! ¡Y granaderos! ¡Dispérsense! ¡Deténganlo! ¡Están atrapándonos! ¡Que no nos flanqueen! ¡Yo me encargo! ¡Cuidado, Taco! ¡Está recargándose! ¡Quiero pelear! ¡Quiero pelear! ¡Quiero un sayo! ¡Cúbranse bajo los restos! ¡Concurso! ¡Espere! ¡Alguien la copia! ¡Me acerco a su ubicación! ¡Cambio! ¡Qué bien, mister! ¡Bien! ¡Por fin estoy en la cruz! ¡Resistan! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Tú y todo lo del enjambre en la isla, hermano! ¡Aquí vienen unos más! ¡No tenemos mucho tiempo antes de que nos inunden! ¡Defiendan su posición hasta que llegue! ¡Más fácil decirlo que hacerlo! ¡Estamos en muchos problemas! Exactamente. Esos son los resultados. ¡Tú
¡Claro! Perdón por llegar tarde. Sobrevivimos a un horrendo accidente en el Cóndor, combatimos a una horda de monstruos infernales y apenas salimos con vida. ¿Y tú? ¿Qué tal va tu día? Bueno, ya era hora con un carajo. Mierda. ¿Cómo? Muestra algo de respeto. Es el coronel Víctor Hoffman. Es un honor, señor. Un verdadero honor. Siento lo mismo, soldado. Por eso estás aquí. Lo mejor de lo mejor. Ella es Hanako, mi número uno en toda esta operación. Ella sabe mucho de todas estas cosas de ciencia y, bueno, en general me gusta mucho estar cerca de ella. Tengo títulos en bioquímica, toxicología, química y otras ciencias, gracias, Hoff. En fin, es un gusto poder conocerte. ¿Qué clase de operación es esta? ¿Hana? Ahora, lo que estamos viendo es un diagrama del búnker de la CGO en Pahanu, designado como santuario. Nunca se usó para lo que era. Más bien, se convirtió en cementerio de la guerra Locust. Y ahora, bueno, es una verdadera colmena. Necesito que te infiltres y siembres una bomba química en el centro para matarlos desde adentro. Es una misión de alto riesgo. Pero, si nos sale bien, podríamos eliminar a estos bastardos y usar estos hallazgos para salvar a todo el jodido planeta. Ahora, hice promesas a la CGO. Y por medio de mi gente en tierra firme, les hago promesas a ustedes. Cumplan con el objetivo, y yo también cumpliré. ¿Preguntas? Sea cual sea la misión, señor, aceptamos. ¿Qué? Mucho mejor que la jubilación. ¿Y bien? ¿Qué estamos esperando?